El gran Montarro. Normalmente no recibo visitas en mi camerino. Oh, le estoy tan agradecida por esta oportunidad. No tiene importancia. ¿De verdad que va a dejarme que colabore con usted? No se me ocurre nadie más que pueda hacerlo. Ahora vamos a brindar por la ayuda que me va a proporcionar. En realidad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todo a su tiempo, querida. Todo a su tiempo. Por ahora vamos a disfrutar de este hermoso momento que nos queda. ¿Cómo tengo que...? ¿Cómo tengo que decirte que no me molestes antes de la actuación? Quieren que salgamos pronto. El asombroso Wolfhard está enfermo. Lárgate y quédate ahí fuera. Te veré en el escenario. Sí, señor. Adiós, querida. Gracias. Gracias. Damas y caballeros, lo mejor de nuestro gran espectáculo. Yo, Fatime el Magnífico, representaré lo imposible. El desafío a la muerte en la caja del terror. Aquí pueden ver 9 cuchillos de acero, todos dispuestos para perforar la caja. He ofrecido $50,000 a cualquiera que pueda llevar a cabo con éxito el número de la caja y sobrevivir a ello. Pero antes de nada, dejen que les recuerde que ya han muerto 2 hombres en el intento. La carne humana es para estos cuchillos lo que la mantequilla es para un cuchillo candente. Y ahora, una demostración palpable de lo que sucedió a aquellos que intentaron la prueba de la caja del terror y fallaron. Y ahora, damas y caballeros, es mi turno. Silencio, por favor. Es preciso una total concentración. Thank you.
Gracias. 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 ¿Qué haces aquí? Estoy recogiendo. ¡No toques eso! ¡No! 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 Es terrible. ¿Qué ocurre? Fatim el Magnífico. ¿Qué? ¿Quién? Fatim el Magnífico. Era uno de los más grandes magos del mundo. Al parecer ha muerto en un accidente hace casi 3 meses. ¿Era amigo tuyo? En realidad no. Todos los que estábamos interesados en la magia nos sorprendimos por su repentino ascenso al estrellato. Realizaba uno de los más grandes trucos de todos los tiempos. Pocos magos lo hubiesen intentado. ¿Sí? ¿Y cuál era? La caja del terror. Suena como algo del pasado. Acostumbraba a atarse a sí mismo dentro de una caja y después le lanzaban una docena de objetos puntiagudos. Por favor, estoy intentando comer. Tranquilízate, salía sin un solo arañazo. Hasta hoy nadie ha sabido cómo lograba hacerlo. Un par de magos intentaron copiarlo, pero no vivieron lo suficiente para saber qué les sucedió. Pues si ser mago es un trabajo arriesgado, lo descarto ahora mismo de mi lista de profesiones futuras. No lo tomes a broma. Algunos de esos trucos eran muy peligrosos. Yo solía hacer uno que se llamaba el péndulo de la muerte. Aquello requería una impecable sincronización, destreza y habilidad. Tú eras mucho más joven entonces, ¿no? Gracias por la aclaración. ¿Qué le sucedió a Fatim? Bueno, estaba guardando la caja y toda la armadura con las cuchillas se desplomó. Me alegra que lo encuentres divertido. No, no es eso. Es que el nombre real de Fatim el Magnífico era Harvey Ringwald de Bronx. Ese nombre me resulta muy familiar. Sí, lo es. ¿Y el manifiesto? Lo tengo aquí. Sí, aquí está. Objeto número 37492, vendido a Harvey Ringwald, el baúl Houdin. Él tenía el baúl Houdin. ¿El baúl Houdin? ¿Qué baúl Houdin? Hubo un tiempo en que perteneció a aquel legendario mago de Francia llamado Houdin. Murió tratando de perfeccionarlo. ¿Tú crees que tiene algo que ver? Tal vez, quién sabe. Será mejor que recuperemos ese baúl antes de que muera alguien más. Dice aquí que Fatim tenía un asistente, Robert Simpson, que ahora trabaja para una casa de materiales para magos. ¿Por qué no vais a hacerle una visita? Yo voy a hablar con unos amigos del Templo de la Magia. Fatim solía ir por allí. Quizá puedan contarme algo sobre él. ¿Nos vemos allí? Lo siento. No sé quién se quedó con sus cosas. No las he visto desde el día del accidente. Ni me he preocupado. ¿Le dice algo el baúl Houdin? No. Nuestros informes indican que Fatim compró ese baúl hace 2 años. ¿Y qué? Es muy importante que lo recuperemos. ¿Por qué? Por razones sentimentales, perteneció a nuestro tío. Estamos dispuestos a pagar bien. No, se ha equivocado de persona. No sé nada del equipo de Fatim. Pero usted trabajó con él, ¿no? Nadie trabajaba con Fatim. Se trabajaba para Fatim. Hacía lo que él decía que hiciese, nada más. Yo era su lacayo, en otras palabras. Así que usted no hacía sus trucos. Los magos se llevan sus secretos a la tumba. Bueno, eso es lo que hizo Fatim, ¿no? Y sus secretos murieron con él. Ha sido un placer. Así que no sabe dónde están sus cosas. Oiga, lo último que supe es que todo fue subastado. Ahora, si me disculpan, no tengo tiempo para participar en su caza carroñera. Y en lo que a mí concierne, yo tenía que haber sido el mago y Fatim mi lacayo. Soy yo. Acaban de visitarme 2 coleccionistas. Estaban buscando el baúl. ¿Les has dicho algo? No, nada en absoluto.
¿Causarán problemas? Si se cruzan en nuestro camino, tendremos que hacerles desaparecer. De acuerdo, encárgate tú. Bien. Muy bien. Atención, por favor, atención. No os paréis. Quiero que todos los experimentos terminen rápidamente. Recordad que las cámaras de televisión estarán mañana en el concurso. No cometáis ningún error. Tienes una voz estupenda, Monty. ¡Vaya! ¡Jack! ¿Qué tal estás? Me alegro de verte. Tienes buen aspecto. Sí, tú tampoco estás mal a tu edad. Siéntate. Bien, ¿para qué querías verme? Es un buen tinglado lo que estás montando con televisión y todo. Ah, sí, es un buen montaje. 100.000 pavos de primer premio. Y una invitación para la Sociedad Estrella Mágica. Vienen magos de todo el mundo para intentar llevarse el premio. Una oportunidad de meterse en el santuario mágico. Señor Martin, esto es para usted. Tommy, creí haberte dicho que este era un sitio reservado. Buscaban un mensajero y me quedé con la plaza. Tengo que irme. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Conocías a Fatin el Magnífico? ¿Te refieres a Harvey Ringwald, ese gusano? Sí, ¿qué quieres saber? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo sepa, tuvo un accidente. ¿Por qué? Tenía una pieza en su equipo que me gustaría comprar. Oh, me temo que llegas tarde para eso. Su equipo ya ha sido subastado. No estarás pensando en hacer el número de la caja del terror, ¿no? Solo un lunático como ese Tommy haría ese número. Sabes que no. Jack. Oh, hola, estos son mis socios. Ah, encantado de conocerles. Bueno, si eso es todo, tengo que marcharme ya. Ojalá pudierais quedaros, pero esta zona es un espacio estrictamente reservado. Ya sabes cómo son los magos. ¿Por qué no volvéis mañana y veis la función? Sois mis invitados. Os dejaré entrar a mitad de precio. Era una broma. Paga la casa. Perdonad. Gracias. Puede que vengamos. ¿Qué pudisteis averiguar? Fatim y su asistente no congeniaban mucho, que digamos. Sí, nunca yo vi a gusto de los dos, ya sabes. Harás lo que te he dicho. Por favor, padre. Y basta de comentarios. ¿Quién dirige este espectáculo, tú o yo? Desde que murió tu madre no has causado más que problemas. Mira a esa pobre chica. Su padre parece haberse tomado su número demasiado en serio. Creo que están pidiéndonos que nos larguemos de aquí. Vámonos. Lo siento. Esta zona está reservada para los magos. Por supuesto. Y yo soy el gran Montero. Y he venido a honrar su concurso. Nunca oí hablar de usted. Ya oiga. ¿Cuál es su especialidad? Un desafío a la muerte que asombrará su imaginación. Lo llamo el féretro de sangre. Esto servirá. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¿Se te ocurre una forma mejor de entrar allí? ¿Cuándo fue la última vez que realizaste el truco de la cuerda ardiendo? ¿Quieres decir el péndulo de la muerte? Va, es como montar en bicicleta, nunca se olvida. Muy bueno. Sí, señor. Es el viejo truco del péndulo de la muerte, Monte. El péndulo de la muerte, ni a hablar. Ah, vamos, Monte, mira. No. Entre tú y yo hemos olvidado más cosas de las que estos jóvenes hayan aprendido nunca. No. Por favor, hazlo por los viejos tiempos. De acuerdo, de acuerdo. Pero tendrás que hacer un ensayo como cualquier otro. Por supuesto. Intentaré meterte en un hueco esta misma tarde. Solo los 5 mejores salen esta noche en las finales de televisión. Entendido. Vamos, vamos, Miranda.
Bajaré a ver tu número en 5 minutos. Prepáralo. Podéis entrar después del prodigioso Pansini. Está bien. Buena suerte. Gracias, Monte. Bueno, tenemos mucho que hacer y hay poco tiempo, así que andando. Tengo que descargar el material. Podría ir echando una ojeada en el almacén de materiales. Buena idea. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Ahora, el bolsillo secreto para la llave. ¡Tarán! ¿Cuánto tiempo dices que tarda en arder la cuerda? Oh, mucho tiempo. Casi un minuto. Has empleado 85 segundos. La reconozco. He estado torpe. Pero lo haré mejor. En el almacén he visto algo. ¿La caja Houdin? No lo sé. Parece el mismo truco que hacía Fatim. Tiene agujeros por los que pasan grandes cuchillas. Pero ahora pertenece al gran Montarro. Entonces, si Montarro está utilizando la vieja caja del terror, quiere decir que tiene gran parte del equipo de Fatim que fue subastado. Tengo que enterarme. Vosotros dos seguid controlando a Montarro y a Laila, ¿eh? Sí, y con un poco de suerte no hará falta que hagas el truco. ¿Qué? ¿Y perdernos el regreso del gran loco Marsak? Venga, vámonos. He dedicado demasiados años para que ahora me entorpezca ese mezquino chantajista. ¿Por qué iban a querer chantajearnos? ¿Quién sabe? Celos, avaricia. Hay mucho psicópata en el mundo de la magia, Laila. No puedes tratar de ignorarlos. ¡Quédate al margen! Esto es cosa mía, así que deja que yo me ocupe. Esta es mi gran oportunidad, Laila, y no voy a perderla. Por favor, padre. ¡Calla! Se acabó la discusión. Voy a seguirle. Asegúrate de que no sorprendan a Jack. ¿Quieres seguir tú a Laila? Thank you.
¿Estás bien? Hola, me llamo Mickey. Yo soy Leila. Estoy muy agradecida. La mayoría de la gente aquí no es tan amable. Lo sé. Tal vez cuando termine esto podamos salir juntas. Eso sí, mi padre me deja. Es muy estricto. Bueno, no dejes que te fastidie tanto. Ya lo intento, pero le quiero muchísimo. Pues podrías venir a nuestra tienda. Lo pasaríamos bien. ¿No hace siempre este trabajo? ¿Esto? ¿Magia? ¡Claro que no! ¡Qué suerte tienes! Yo he estado con mi padre en la carretera desde los 16 años. Laila, ¿tu padre trabaja en ese truco? ¿El féretro de sangre? Creo que sí. No sé demasiado del tema. Dime, ¿por qué haces este trabajo? Bueno, a decir verdad, esperamos ganar esos 100.000 dólares. Claro, qué tonta soy. Hola, señor Montarro. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que usted, comprobando el equipo. ¿Estás siguiéndome? Bueno, es verdad, vengo siguiéndole. Pues ya puedes irte. Señor Montarro, ¿podría darme un autógrafo? Dedíquelo a Ryan. Yo era un gran fan de Fatin el Magnífico. ¿Le conoció? Él tenía un número muy parecido al suyo. No, nunca llegué a conocerle. Qué lástima, era un gran tipo. Ahora márchate. Nunca dejo que nadie mire cuando preparo el féretro de sangre. Siento mucho haberle molestado. Y buena suerte en el concurso. No sabía que estabas en el almacén. Gracias a ti, casi me quedo. Oye, lo siento. ¿Por qué no dijiste nada? Estaba aterrorizado. Además, no quería que Montarro me viera. ¿No crees que ha sido una imprudencia? Creo que ha sido estúpido. Sigo vivo, ¿no? Continuemos. ¿Qué hemos averiguado? Para empezar, Leila no sabe nada. Su padre la tiene atemorizada. ¿Y quién no lo estaría de Montarro? Sí, su féretro de sangre, porque de eso se trata. No hay forma humana de salir de él. Tiene que haber otro modo. Esas cuchillas cortarían un pelo en dos. Tal vez la caja de Houdin. Nunca pensé que fuera otra cosa. Eso explicaría esa paranoia de Montarro. Tenemos que encontrar la caja. Antes tienes que hacer tu truco. Sí, eso es lo primero. Thank you.
Escucha, solo puedo esperar 10 minutos. Tiene que estar todo preparado para esta noche. No se preocupe, llegará a tiempo. Espero que no haya olvidado nada. ¿Dónde crees que estará? No lo sé. Miraré en los lavabos. Yo voy al camerino. ¿Jack? ¡Jack! No estaba en los lavabos, ni en el almacén, ni en la bodega. Ryan, no sé, yo he ido a su camerino y no... ¡Jack! ¡Jack! Ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Quieres hacer la demostración? Vale, vale. Damas y caballeros, lo que están a punto de presenciar es uno de los más peligrosos intentos que nunca haya realizado un mago. El péndulo de la muerte. Como ven, las manos del magnífico Marsak han sido completamente inmovilizadas por la camisa de fuerza que lleva puesta. Para conseguir que resulte más difícil, su cuerpo ha sido rodeado de cadenas de acero. Y estas han sido cerradas con dos sólidos candados. A pesar de lo imposible que esta prueba parece, el magnífico Marsak lo ha complicado aún más intentando liberarse a sí mismo cuando esté suspendido de sus piernas sobre un lecho de púas. Todavía existe otra pequeña complicación. La cuerda de la que está suspendido arderá. Tendrá 60 segundos para liberarse antes de que la cuerda se queme por completo y le deje caer sobre el lecho espinoso. Magnífico Marsak, ¿estás preparado? ¡Comencemos! ¡Elevadlo! ¡Llama a una ambulancia! No debí dejar que lo hiciera. Ya he visto esto antes. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Dios mío! ¡Es horrible! ¿Quién es? ¿Le conoces? No entiendo. ¿Dónde está Jack? ¡No lo sé! Ryan, Mickey. ¡Gracias, Jack! ¡Dios mío! ¿Dónde has estado? Quiso arrebatarme el número y me encerró en un armario. Jack, fíjate qué casualidad. La llave se ha partido. Ha sido limada. ¿Quieres decir que no ha sido un accidente? Lo que quiero decir es que han querido matarme. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que desaparezcas? Porque nos estamos acercando demasiado. Porque matando a Jack se libran de nosotros. Exacto. Montarro. Montarro pudo haberlo hecho, pero es demasiado evidente. ¿Quién más queda? Miranda, ¿cómo no se me ha ocurrido? Nos ha estado observando como ave rapaz. ¿Qué os parece si tenemos una pequeña charla con ella? Es Robert. ¿Robert? El ayudante de Fatim, pero... ¿Miranda era Robert? Espera un momento, ¿dónde está la nota de suicidio? Ryan, tal vez no sea un suicidio. Alguien ha querido matarme y ahora Robert. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué tiene que haber una conexión? Seguro que la hay. Bueno, tal vez haya sido un accidente y este era su número. Vaya. Vamos, lo siento. Un momento, ¿qué es esto? Parece serrín. ¿Por qué tendrá virutas de serrín? Robert, mira. ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! No, por favor, déjame. Todo fue una idea de Robert. No me hagas daño. ¿Cuál fue la idea de Robert? No, ninguna. ¿Lo intentamos otra vez?
Yo no quería montar ese chantaje a Montarro. ¿Chantaje? ¿Para qué querrían chantajear a Montarro? Ryan, déjame hablar con él. Escúchame bien. Es posible que quieran acabar contigo igual que lo han hecho con Robert. Robert sabía algo, ¿no es así? Algo sobre una caja. ¿Cómo sabe eso? ¡Dímelo tú! Muy bien. Había un baúl que Fatim utilizaba para su número de la caja del terror. Robert hizo todo lo que pudo para averiguar el truco, pero Fatim nunca le dio facilidades. Después murió Fatim y la caja desapareció. Seguramente le mataron para conseguir la caja. Montarro. Así que viniste aquí a su busca. Robert dijo que si hallábamos al dueño de la caja, todo nos iría bien. Así que buscamos por todas partes y... Robert la encontró. ¿Dónde? ¿Dónde está? Él no me lo dijo. Pero lo que sí me dijo es que envió una nota a Montarro para llegar a un acuerdo. Nos haríamos famosos a cambio de nuestro silencio. Robert, desde luego, ya no hablará. Tú puedes ser el próximo si no nos ayudas. Cuéntanos lo de la caja, dinos, ¿cómo funciona? No lo sé, ni quiero saberlo. Le diré, sin embargo, que cuando Fatim realizaba el número de la caja del terror, dentro del baúl tenía que ver otra persona. La maldición. ¿Qué? Nada. Las víctimas estaban encerradas en el baúl de Houdin. No había magia, era sencillamente un asesinato a sangre fría. El número comienza dentro de media hora. Tenemos que detenerlo. Yo puedo ir a hablar con Monte y convencerle para que lo retrase o al menos evitar ese número de sangre. Yo iré a hablar con Laila. Seguramente no tiene ni idea de lo que hace su padre. Pero si la convenzo de que no actúe esta noche, él tampoco podrá salir. Yo me ocuparé de vigilar a Montarro. Quizá esté buscando una nueva víctima. No. Oh, no. Ahora estoy ocupada. Bueno, ¿por qué no vienes conmigo y lo solucionamos? De acuerdo. Laila, tengo que hablar contigo. Claro. ¿Pareces preocupada? ¿Está bien tu amigo? Sí, pero estoy preocupada por ti. ¿Por mí? Sí. No tienes por qué, estoy bien. Mi padre y yo nos llevamos muy bien ahora. Laila, voy a pedirte que confíes en mí. Yo confío en ti, ¿a qué te refieres? Si no ayudases a tu padre esta noche con el féretro de sangre, ¿qué pasaría? ¿Hablas en serio? Pasaría de todo. Él no puede hacerlo solo. Eso es lo que voy a pedirte que hagas. ¿Qué? Este truco lo es todo para él. Le ha dedicado toda su vida. No es solo su vida lo que ha dedicado. Esto es magia. Magia de verdad. Oh, vamos. No existe la magia de verdad. Eso es lo que yo creía también. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Mira, Laila, hay una cosa. El baúl de Houdin. Creo que lo tiene tu padre. Por eso se ha portado tan misteriosamente. ¿Lo has visto? Lo guarda muy en secreto. ¿Dónde? ¿Puedo verlo? Claro, te lo enseñaré. ¿Dónde está? Por aquí. ¿Te referías a esto? Sí, creo que sí. Voy a ver. ¡Está manchado de sangre! ¡Laila! ¿Dices algo, Mickey? No puedo oírte con claridad. ¡Ayúdame, Laila! Creías que mi padre era el gran Montarro. Yo soy el gran Montarro. Lo único que hace él es mandar. Pero sin mí sería inútil. Él me debe todo lo que ha conseguido, aunque parezca lo contrario. ¿Me oyes, Laila? Ni siquiera sabe el secreto. Por favor. Y nadie va a cruzarse en mi camino. Ni Fatim, ni Robert. Ni tú. Empezabas a caerme bien. Agradezco mucho tu colaboración en mi número. De todas formas, tenía que buscar una víctima.
Me has ahorrado la molestia. ¡Laila, por favor! Siento que no puedas vernos ganar. Pero estarás allí con tu espíritu. ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! El siguiente es Montardo. Monte, escúchame. Es preciso que retrases el número de Montardo. ¿Qué dices? Vamos ya. Estoy hablando en serio. Es muy importante. Celos profesionales. ¿Cómo? Es un viejo truco. Te conozco muy bien. ¿De verdad me conoces? Eso es lo que creía. Por favor, disculpa. No ves lo que ocurre. ¿No te das cuenta? Lo único que veo es que tengo un espectáculo que montar. Que alguien está tratando de sabotear. ¿De qué estás hablando? De asesinos. ¿Asesinos? Los de Tommy. ¿Tommy? Sí. Tommy era un pobre chiflado, murió intentando hacer una locura. Monte, yo tenía que haber sido la víctima. ¿Qué estás pensando? No te halagues a ti mismo. ¿Quién iba a querer matarte? ¿Y Robert? ¿Robert? ¿Quieres decir Miranda, ese tipo con crisis de identidad, que le faltaban un par de tornillos? ¿No te parece normal que un chalado se suicide? Eso es precisamente lo que quieren que creas. Jack, no puedo perder tiempo. Estamos rodando, olvídalo. No. No pude convencerle, no va a parar el espectáculo. Montarro es el próximo. Sí, lo sé, lo sé. Oye, ¿has visto a Mickey? No. Mickey fue a hablar con Laila. Si Laila está aquí, ¿dónde está Mickey? No quiero fallos ahora, es nuestra gran oportunidad. Hola, ¿habéis visto a Mickey? No la hemos visto. Tenemos que salir. Laila tiene sarrín en su espalda. ¿No lo tenía también Robert en su peluca? Puede que lo tenga por ese maniquí que utiliza en el féretro. No es posible, todavía no han hecho el número. Además, yo he visto sarrín, pero no logro acordarme. ¿Quizá en el almacén? No, en la bodega. Cuando bajaba a mirar el almacén, vi sarrín en la bodega. ¿Qué estaría haciendo Laila en la bodega? Recientemente, y con su ropa de escena. ¡Allí está Mickey! Gracias, damas y caballeros. Esperamos que hayan disfrutado del fabuloso Rossini. Jurado, procedan a la votación. Y ahora, damas y caballeros, dentro de un momento tendrán ante ustedes al siguiente concursante, un principiante, el gran Montarro. Ahora, damas y caballeros, el gran Montarro representará su número desafiando la muerte repleto de coraje y precisión del archifamoso féretro de sangre. Nueve cuchillas de acero, cada una de ellas colocada de forma que atraviese la tapa y a quien se halle dentro del féretro. Como el fallecido Fatim el Magnífico, yo ofrezco 50.000 dólares a cualquiera que represente con éxito el número del féretro de sangre. Y que además logre salir con vida. ¿Mickey? ¿Dónde demonios estará? ¡Mickey! Miremos allí. ¡Socorro! ¿Has oído? ¡Aquí! ¡Mickey! Imaginen que es carne humana este maniquí, señores. Es una demostración perfecta de la imposibilidad de escapar del féretro de sangre. Esto es lo mejor que has hecho en tu vida. Les encanta. ¡Socorro! Tiene que haber alguna palanca o algo así. Busquemos, no hay tiempo que perder. ¡Vamos! La veo, puedo verla. ¡Mickey, espera! ¡Espera! ¡Jack, vamos! Y ahora, el gran Montarro realizará lo imposible. Jack, ¿qué vas a hacer? Puede que este cristal sea la cerradura. Si pudiese desprenderlo... ¡Socorro! ¡Jack!
Ryan, pásame la linterna. Apaguen las luces, por favor. ¿Preparado? El gran Montarro está preparado. Pequeña mía, anhelo la libertad. No me encadenes, pequeña mía, por favor. Allá vamos. ¿No es extraño una chica como Laila que resulte ser una paranoica? Nunca juzgues un libro por su portada. Ni a un hombre por la chaqueta que lleva puesta. Sí, pero nunca se sabe, Jack. Mickey podría ser una esquizofrénica. Si tuviera que trabajar contigo, sí. ¿Tienes alguna prenda de la talla 40? Esto te queda perfecta, chico, como un guante. De paso, podríamos ponerte unos pantalones con cadena, con bola y todo. Mickey, ¿podrías dejarlo un poco más apretado? Por favor. Será un placer. ¿Puedes aguantarlo? Claro, ¿qué te crees? Será tan fácil como dormir entre sábanas de seda. Estamos impacientes por verlo. Bien, Mickey. ¿Sí? ¿Tienes un cronómetro? Sí, ¿quieres que lo utilice? Ya estoy preparado, cuando quieras, vamos. Vale, tú das la orden. ¿Preparada? Ya. Ya, ¿quieres otra taza de café? Me encantaría. Te lo pondré aquí para que puedas tenerlo a ojo. Oh, qué pena, solo vale para una hora. Chicos, chicos, esto no tiene ninguna gracia.